no sabía que ele tenía orden de arresto. Y él, emborracho, me pidió para que dejara la pistola en mi casa. ¿Entonces la marihuana? ¿Quién es la marihuana? De uno. ¿Tuya? No, de... ¿Y por qué tú aprendes? ¿Eh? ¿Por qué a tú aprendes? A mí me agarran sin nada, yo venía bajando de la calor. Venía bajando de la calor y me agarraron. Ya sabes cómo la cosa de la vida. ¿Y el nombre tuyo cómo es? Caer. ¿Tú eres brasileño? Sí. ¿Qué tiempo tienes viviendo en el país? 3 años. Ok. ¿Entonces lo tuyo? Oscar Durán Castillo. Yo soy nacido y criado aquí. ¿La pistola de quién era? Sí. Ah, ok. Entonces dime. Esa pistola era de la persona que se lanzó a mi casa a no sé a qué, si fue a agredirme o a atracarme. La cuestión que yo fui a seguir con él, agarré más rápido, agarré la pistola y lo herí de bala sin querer ni por el pie, pero fue en defensa propia. ¿La marihuana es de un no, yo no sé de eso, yo no sé de eso, no fue mí. Yo solo sé de mi pistola, no de fuego, que era de la persona a la que yo herí. ¿Tú admites haber cometido el hecho? Sí, pero fue en defensa propia. Yo no voy a dejar quitar la vida, si sabes si aquí tengo la vida o voy a atracarme a algo. Entiendo, porque yo soy un tigre que antes andaba en la calle, yo el que jala pedo. ¿Dónde ocurrió el hecho? En el frente de mi casa, calle 7 de Buenos Aires, número 32. ¿Tú estás preso otra vez? Sí. Por eso me quieren, sí, por eso me quieren implicar también en un caso de que no está el chivo ahí, yo no sé qué fue lo que se llevaron. Sin yo saber de eso, yo estoy quito de la ropa y todo el mundo sabe que es así. Hasta ellos no saben que es así los policías. Una pregunta, ¿tú participaste no, en la carnicería? No, yo estaba acotado justamente con eso. ¿Quién es participar? No sé, porque yo no lo conozco. Se llevaron varias libras de carne de chivo, dinero efectivo. No sé qué fue. Porque no sé quién fue que lo hizo y no sé de eso, yo no estaba ahí. No puedo decirle que se llevan, si fue dinero, no sé si fue carne, no sé qué fue. No sé. La droga que se le ocupó en la casa durante el allanamiento, ¿ustedes estaban en la casa? No, yo no estaba. Yo fui a buscar la pistola que le había dejado un día guardada ya. La pistola que era del joven, el herido. ¿Y de quién es la casa donde encontraron la droga? ¿Quién es la casa? ¿Quién reside ahí? No, el que vive ahí es él, pero... ¿Tú eres el que vive? ¿Dónde no sé, yo no sé si es él o no. Brasileño, ¿tú eres el que reside en la casa donde ocuparon la marihuana? Papi. ¿Ah? Brasil. Aquí. ¿Tú eres el que reside en la casa donde ocuparon la marihuana? Sí, yo estaba allá, no resido allá. ¿Tú no resides allá? ¿Y quién es esa residencia? ¿Quién es el propietario de esa casa? Yo. Pero la marihuana se ocuparon. ¿De quién era? De uno. Pero yo nunca, como yo te lo dije a ustedes, yo no tengo ficha. La primera vez que yo caigo preso de hoy, ustedes ya saben. Si yo andara atracando, robando, el policía andaría atrás de mí. A mí nada más me encontraron fue por el caso de la pistola de joven. ¿Y qué tú buscabas en ese caso? No, nosotros fuimos a una fiesta ayer. ¿Usted me entiende? Yo me quedé, yo estaba acostado, yo estaba durmiendo cuando la policía estaba allá. ¿Entonces usted no sabe la procedencia de la droga, del arma? Sí, de pero... ¿De la droga que se ocupó allá? No, del arma estaba allá, pero no era mía. ¿Usted ve? ¿Pero sabe de quiénes son? Sí, la mamita era de él. Él admitió que es de él. Él fue allá a buscarlo. ¿Por la marihuana? ¿Quién le dio la marihuana? ¿Dónde estaba guardado? Yo se lo dije, porque yo no tenía conocimiento. Papi, ¿a qué tú te dedicas? Yo hacía Uber. ¿Tú hacías Uber? Sí. ¿Tú estás legal en República Dominicana? Sí, tengo, pago los juros, los impuestos que tienes que pagar. Que son mensuales y anuales. ¿Qué cantidad tú pagas mensual con los impuestos de la República Dominicana? Yo creo que son 1.500 pesos por mes. ¿Dónde, ahora quién tú le pusiste dinero? Eso es el papá mío que se lo paga. Otra pregunta, ¿la motocicleta que se ocuparon de quién son? Ah, la... Hay un rojo que es de Chalupa. Y hay negro. ¿Quién es Chalupa? Él no está aquí nada, ese es de Camboya. Okay. Y el negro es de un amigo de él, que lo dejó allá.